Bien, en este video tutorial vamos a ver la segunda parte de cómo representa o cómo almacena un ordenador una imagen, una foto. En el primer video tutorial hicimos una foto muy sencilla, una foto con un cuadrado de 10 píxeles por 10 píxeles y lo almacenamos en el formato TIFF. El formato TIFF, no lo dijimos en ese video, pero lo vamos a decir ahora, viene de las palabras Target Image File Format. Y esto traducido al castellano sería un fichero, un formato de fichero de imagen etiquetado. Es decir, que utiliza las etiquetas como base de su estructura. Bien, en el anterior vídeo vimos la estructura. Estaba compuesta de una cabecera, lo que tenéis aquí en fondo verde. Unos datos en bruto, es decir, los datos como están sin comprimir, sería cada terna correspondería a un píxel. Y este es el byte correspondiente al rojo, el 7, 40 es el byte correspondiente al verde y C4 es el correspondiente al azul. Por eso el tono de ese cuadrado que hemos hecho, pues tiraba a violeta azulado. Bien. Y después, a partir del offset, que nos lo indica el propio cabecera, como vimos en el primer video tutorial, el 1.34 lo tenéis aquí, este sería 12C, DEF, o sea que este sería el 130, 31, 32, 33, 34. En el 134 empieza una estructura, lo que se llama file directory del fichero TIFF, en el que vienen una serie de etiquetas. Esas etiquetas nos dan información sobre un montón de parámetros de ese fichero. Es lo que se llama metadatos. Bien, las etiquetas, para que las podáis distinguir mejor, las he coloreado con fondo rojo. Y en los primeros dos bytes, estos bytes que veis aquí, 0011, que siempre acordaros que hay que leerlo de forma inversa. El 0011 pasado a decimal sería el 17, 1 por 16 más 1 serían 17, 17 etiquetas. Si las contáis, pues tenemos 4, 3, 7, 4, 11, 11 y 3, 14 y 3, 17. 17 etiquetas que nos van a indicar ciertos parámetros del fichero. Estas etiquetas tienen un formato bastante estricto, bueno, estricto. Pueden variar en cuanto a almacenamiento de los valores. Si los valores que tiene que almacenar esta etiqueta son o se pueden almacenar en 4 bytes o menos, entonces se almacenan directamente. En el caso de que estas etiquetas tengan que contener valores por encima de los 4 bytes, o en total el número de parámetros que tengamos que visualizar sean más o ocupen más de 4 bytes, se recurre al tema de los punteros. Es decir, que esa etiqueta nos dará un puntero, una dirección de memoria a la que tendremos que saltar para conocer exactamente la información almacenada en esa etiqueta. Bien, ¿cómo podemos conocer el contenido o el significado de cada una de estas etiquetas? Bien, pues la manera más sencilla es irnos a una página web. Yo aquí os he puesto dos. Esta es la que más me gusta a mí, la TIFF Tag Reference. La tenéis aquí, deletreo www.awaresystem.bi, Imagine TIFF Tags Document Name. Bueno, esto en realidad es una de las referencias, pero por decirlo así, la página a la que yo iría para conocer es esta que tenéis aquí, que es TIFF Tags.html. Y aquí tenéis varias opciones. La primera de ellas sería buscar. Hay que meter el valor decimal o el código hexadecimal empezado por 0. Si queréis, por ejemplo, empezar por ver la primera, que era 00FE, pues pincháis aquí en FinTag y aquí viene un resumen de lo que significa esa etiqueta. Esta etiqueta nos define un nuevo subtipo, subtipo de fichero. Si pincháis en el enlace, os viene ya una descripción más detallada de lo que es esa etiqueta. Aquí, por ejemplo, en la primera, pues vemos que el valor por defecto es 0, que el número o el número de valores de esta etiqueta es 1
y que el tipo es long, o sea que va a utilizar 4 bytes para su almacenamiento. Eso lo podemos ver perfectamente aquí. Si veis, la etiqueta está aquí en rojo y a continuación aparece 0004, que es el tipo del valor que va a almacenar. En este caso va a ser una doble palabra, o sea, va a utilizar 4 bytes o un long, un entero largo. Después tenéis el número, la cuenta, que también ocupa 4 bytes, la cuenta, el número de valores que va a almacenar esta etiqueta, en este caso es 00000001, o sea, un valor. Y después tenemos el valor real, que serían los 4 ceros a continuación. Es decir, que en este caso sí que utiliza el valor por defecto. ¿Qué significa que utilice el valor por defecto? Pues bueno, si nos vamos a Internet y lo consultamos, vemos que de todos esos ceros, de los 4 bytes, solamente son interesantes los 3 bits menos significativos. En el bit 0, si está colocada 1, significa que esta imagen es una especie de miniatura. Es decir, es una imagen con una resolución reducida de la original que también está almacenada en el fichero TIFF. Hay que decir que los ficheros TIFF almacenan más o pueden almacenar más de un fichero de imagen. Más de una imagen. Bien, en el bit 1, si se pone a 1, la imagen es, pues, forma parte de otra imagen almacenada en el fichero TIFF que es multipágina. Es decir, que es, el fichero es una página de un fichero más grande multipágina. Y después tenemos el bit 2, si se pone a 1, es que la imagen en realidad es una máscara de transparencia de otra imagen que está almacenada en este fichero TIFF. Por defecto, ninguno de estos bits está activo porque ni es una miniatura, ni es una imagen que forme parte de otra multipágina, ni es una máscara de transparencia porque hemos hecho una imagen muy simple. Bien, vamos a seguir. Bien, la siguiente etiqueta que tenéis es 0001, 0100, perdón, la 100. Y la 101. La 100 y la 101 lo que hacen realmente es almacenar el ancho y el alto de la imagen en columnas y filas o en píxeles, como lo queráis ver. Vamos a interpretarlo. El 0003 es un tipo que puede almacenar tanto short como long. Lo vamos a ver en el. Vamos a irnos hacia atrás, vamos a buscar la 0 por 100. No, 0 por 100, así mejor. Ahí está, y vemos que es la imagen o el ancho de la imagen. Puede ser un tipo short, un tipo long. Si es un tipo short, utilizará 2 bytes o. Si es un long, 4 bytes. En realidad, en nuestro caso, en la imagen que hemos almacenado, es un long, almacenan 4 bytes. La cuenta es el número de valores que contiene esta etiqueta, es 1, evidentemente, para indicar la anchura solamente necesitamos un valor. Y el valor por defecto en este caso no tiene, porque puede ser de cualquier ancho o de cualquier alto. Perdón. Si buscamos la siguiente, la 01. 01, la 101, pues vemos que es la altura de la imagen. También puede ser un long o un short. Si volvemos otra vez a nuestro ficherito, vemos que ese valor, aquí tenemos que es 03, aquí tenemos el famoso 00000001, va a repetirse mucho, eso es porque ahí contiene solamente un valor. Y el valor real lo tenéis aquí, 00000000A. El 0A, acordaros, bueno, lo podemos poner aquí, el 0A es 1010. Bien, si lo hacemos por pesos, vemos que es la suma de 8 y 2, que son 10. Es decir, que esto que está en binario, que sería en hexadecimal el A, es en decimal el 10. 8 más 2. Es decir, que nos da correcto porque estamos viendo la información de la imagen que hicimos en el primer videotutorial que tenía 10 píxeles de ancho
y 10 píxeles de alto. Es decir, que en realidad el... Perdón, ahí no, aquí. En realidad el alto también debería ser 000A. Es decir, si seguimos la pista a la etiqueta 0101, pues tenemos 01, aquí un valor, y después tenemos este valor que tenéis aquí, que es 00000000A, también 10. Bien, no vamos a repasar todas las etiquetas, porque eso haría un vídeo muy largo. Ya sabéis el procedimiento, sería buscar la etiqueta en la página que os he comentado. Deciros que también hay otra página. No la tenemos aquí, la tenemos aquí. Otra página que es esta, en la que vienen ordenados las etiquetas por orden y viene un resumen de lo que significan. Podéis pinchar también en el enlace y os iríais aquí, ¿vale? A la página que os he comentado. Aquí estarían distribuidas por orden. Podéis parar el vídeo si queréis y copiaros esta dirección, es www.digitalpreservation.gov, format, content, tiftaf, etc. Vale. A mí me gusta más esta. Bien, nos vamos aquí. Aquí tenemos la opción de buscar, pero también tenemos la opción de irnos a esta página y pinchar aquí para tener todas a mano de todas las que son básicas. También podemos pinchar aquí para las extendidas, etc. Bien. Las privadas, extensiones, etc. Bien. Lo que sí que hay que comentar antes de acabar este video tutorial es el caso de los punteros, para que veáis cómo funciona. Vamos a, por ejemplo, ver una etiqueta que necesita punteros. ¿Cuándo es necesario ese puntero? No sé si lo comentaba antes, lo repito ahora. El puntero es necesario cuando lo que necesita para almacenar esa etiqueta es por encima de 4 bytes. Por ejemplo, aquí vemos una etiqueta, que es una de las etiquetas extendidas, la 010D, que si vemos el tipo es 02, el tipo 02 se corresponde con ASCII. Y tenemos esta de aquí, que tenemos 4 bytes, que leídos al revés serían 00000022. 22 pasado a decimal sería el 34, ¿eh? Si lo podemos hacer perfectamente aquí. El 22, escrito en esa decimal, pues por pesos esto es 1 y esto es 16, tendríamos 16 por 2 más 2 por 1, o sea, 32 más 2, 34. Es decir, tendríamos 34 datos. Evidentemente 34 es mayor que 4 y por lo tanto en este caso sí que vamos a tener que utilizar un puntero para poder almacenar ese resultado. Lo tenéis aquí. El puntero en realidad es 00000200. 0C, 020C, pues vamos a localizarlo. Si tenemos el 2, el 0208 aquí, este es el 8, 9, A, B, C. Este sería donde empezaría, el 2F sería donde empezaría ese dato, el 010D. 010D, si lo buscáis, almacena el nombre del documento. Y si tenéis aquí, y vamos aquí y vamos a leer, tenemos que contar 34, bueno, podéis verlo aquí. Decodificado, tenemos Home, Agus, IMG. Estos dos puntitos es porque la A acentuada ha utilizado dos códigos para su almacenamiento: Home, Agus, imágenes, barra, imagen 0, TIFF, y hay un punto al final. Vamos a contar los 34. Tenemos 4 aquí y 8 serían 12. 12 y 4, 16. 16 y 8, 24. 24 y 8, 32. Y tenemos 33 y 34. Fijaros que este valor de etiqueta acaba en 00. Eso ocurre con todos los valores ASCII. Lo hace realmente igual que lo haría un lenguaje de programación como C, que para almacenar las cadenas de texto deja siempre al final el carácter nulo o 00. En este caso, en los ficheros TIFF sucede exactamente lo mismo. Bien, podemos localizar, para que quede más asentado esto, otro tipo de puntero,
que también se utiliza. Por ejemplo, aquí tenéis la etiqueta 010E, que es un comentario, una descripción del fichero. Fijaros que también es de tipo ASCII, tenemos aquí 02, y tenemos 10. 10 pasado a decimal serían 16, es decir, que esto ocuparía 16 caracteres ASCII, por lo tanto también requiere de un puntero. El puntero en este caso es 022E. Si vamos a 1C, B, digo D, E, F, 20, 21, 22, ta, llegamos hasta aquí y empezaría aquí en 2E, que sería 43. Luego empieza con esta palabra creado con him. Y si seguimos la pista y contamos 16, tendríamos 1, 2, 2 y 8 son 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Fijaros que también ha aparecido aquí un 0, 0. Vale, no solamente se utilizan punteros en los datos ASCII, también se pueden utilizar en datos que sean numéricos. ¿Vale? Vamos a ver si encuentro alguno para poderos indicar. A ver. Aquí tenemos uno. Ya localiza uno. El 011A. Vamos a ver primero el 011A qué significa. Entonces nos vamos a la página web. 010A. Vamos a buscarlo. 0 por 01 0A. O bueno, no era 010A o 011A. Vamos a ver. 011A. Vale. 011A y buscamos. Bien, esto ya me suena más. Aquí tenéis la resolución. La resolución, si pincháis aquí, tiene un tipo un poco extraño, que es un racional. El racional en realidad lo que hace es poner un numerador, un byte en el numerador de 4 bytes, un byte no, un dato de 4 bytes en el numerador, seguido de 4 bytes que representan el denominador. Y por lo tanto admite números fraccionarios. La cuenta es 1 y por defecto no tiene ningún valor. Bien, esto nos va a dar el número de píxeles por unidad de resolución. La unidad de resolución viene en otra etiqueta, ya os digo que por defecto suelen ser pulgadas. Bien, pues vamos a ver efectivamente cómo se almacena este dato y utiliza en este caso un puntero. ¿Por qué utiliza un puntero? Porque al ser racional y utilizar 4 bytes para el numerador y 4 bytes para el denominador, se pasa de los 4 de almacenamiento directo y por lo tanto utiliza un puntero. Vamos a verlo. Si seguimos la pista, la etiqueta 011A, veis que es el tipo 5. El tipo 5 se corresponde con el racional. Tenemos como valor un 1 y el siguiente dato es un dato de puntero, el 023E. Si nos vamos a 023E, el 3E, el 30 está aquí. Aquí estaría el 3E, que sería 00000048. Eso se correspondería con el numerador. Y el 00000001 sería el denominador. Si dividimos 48 entre 01, nos da 48. Y vamos a calcular exactamente aquí. Vamos a calcular el 48 en. Es decir, sería 48 dividido entre 0,1, eso da 48. 48 en esa decimal, y vamos a ver 48 en esa decimal a qué corresponde. Sería por peso 16 por 4 más 8 por 1. Bien, tenemos 64, tenemos aquí 8, 8 y 64, 8 por 4, 12, me llevo una, 72. Este es un valor que vais a encontrar muy a menudo, es 72 píxeles o puntos por pulgada. Esta es una resolución que se utiliza mucho para presentación en pantalla. Bien.
Con esto yo creo que es más que suficiente. Si tenéis más curiosidad, pues ya sabéis, veis la etiqueta y pues buscáis la etiqueta en la página que os he comentado y os dará información de qué tipo de valor va a almacenar y la cuenta, es decir, el número de valores que contiene esa etiqueta y el valor por defecto en el caso de que lo tenga. Bien, esta información que nosotros estamos leyendo con gran esfuerzo en la representación de esa decimal del fichero TIFF, podemos o tenemos la oportunidad de utilizar una serie de utilidades. Vamos a salir de aquí. Esto lo podemos cerrar. Vamos a abrir un terminal. Vamos a poner un terminal con fondo negro, me gusta más. Vamos a ampliar y vamos a ver una utilidad. Vamos primero, nos vamos a donde están nuestras imágenes de prueba y vamos a ver una utilidad que se llama TIFF Info, que nos da información sobre la imagen en cuestión. A ver, imagen 0.tif. Y aquí, como veis, nos da información de esos metadatos del fichero TIFF. Nos dice dónde está el offset. Acordaros que era el 134 en esa decimal o el 308. 308 viene muy bien esa conversión a decimal porque si conocéis o sabéis que la cabecera son 8, pues tenemos 300 datos por el medio más 8, 300 datos porque son 3 por 100 píxeles. Los metadatos tienen que empezar a partir de la 308. Aquí hemos visto el subtipo, eso sí que lo hemos visto detenidamente. Hemos visto también el ancho y el alto que eran, se correspondían con 10. Acabamos de ver la resolución. Hemos visto también el nombre del documento y aquí tenéis otros metadatos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el número de bits por canal. Aquí utilizamos 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. Bien, en el caso de que utilicéis un sistema operativo como Windows, aquí os he encontrado una utilidad que se llama As TIFF Tag Viewer, o sea, visor de etiquetas de ficheros TIFF. Esta es gratuita, la podéis buscar en Google y descargarla, y también funciona con Wine. Es decir, que si la ejecutáis y la instaláis con Wine, se ejecuta perfectamente. Bien, vamos a buscar. Aquí tenemos la imagen 0 y veréis que aparece la misma información que con la utilidad que hemos visto en Linux. Pues aquí el nombre del fichero, tenemos, bueno, podemos ver más, con más precisión, podemos ver aquí la anchura, que son 10 píxeles, la altura, que también son 10, los bits por canal, aquí son, en realidad son 8 para el rojo, 8 para el verde, 8 para el azul. Tenemos el nombre del documento que tiene 34, vimos que tenía 34 caracteres. También tenemos la resolución, que la tenéis aquí, la resolución en el eje X y en el eje Y de 72. El número de bits de la imagen, que también lo tenéis aquí, que sería los 300 bytes, que son 3 por 100. También la unidad que se utiliza para la resolución, que por defecto ya indicamos que era la pulgada o inch. Y con esto yo creo que queda bastante completo el tema de cómo almacena una imagen en el ordenador. Nos hemos centrado en el formato TIFF, que es uno de los más utilizados, pero los demás formatos de imagen suelen ser similares.